We are going to start the English lesson of today. Vamos a comenzar ya la clase de inglés del día de hoy. Hello everybody, hello students. Welcome to the English lesson. Good afternoon for all of you. I am very happy to spend this afternoon working, learning and practicing the new words that we have been learning during the last weeks. Bienvenidos niños, bienvenidas niñas también a todos quienes ya están conectados. Tenemos una muy buena participación el día de hoy a la clase de inglés del día de hoy. Remember, today we're going to use the book The Big Surprise number 4. Vamos a continuar el día de hoy utilizando nuestro libro Big Surprise número 4. Así que, also you have to use the worksheet that belongs to the week number 26. Vamos a usar también la guía de trabajo que fue cargada la semana pasada para irla revisando, ir trabajando, irla revisando, ir verificando las dudas también y para que también la tengan a mano. Now we are ready to start. Remember, I am recording this lesson. Watch the video using the YouTube channel of our school. You have to subscribe Colegio San Esteban School, and you can watch the video of the different lessons that we have during the different weeks. Durante todas las semanas, todas las clases se están cargando al canal de YouTube de nuestro colegio, así que ustedes tienen que suscribirse e ir buscando la clase que a lo mejor ustedes quedaron con alguna duda, la clase que a lo mejor ustedes se perdieron, o algún fragmento, alguna caída de internet que a lo mejor no alcanzamos a verificar. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube de nuestro colegio para ir observando las clases. Now we are going to start with the different rules that we have during this kind of lesson. Vamos a chequear brevemente las reglas. Siempre buscar un lugar cómodo, buscar un lugar silencioso antes de comenzar. Un lugar que esté libre de distracciones, ojalá que no tengan los juegos cerca, ni a lo mejor algún elemento distractivo, las mascotas, para que podamos estar bien concentrados en la clase. Recuerda encender tu audio, pero a la misma vez silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida directamente a ti. ¿Ya, niños? The next rule says, si estás con un celular, ubícalo de manera horizontal, de manera acostada, para que tengas una mejor visión de la proyección que vamos a ir trabajando el día de hoy. Y sigue cada una de cada uno de los puntos de la clase con atención y con respeto. Escucha cada una de las instrucciones. En el medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano y recuerda tanto levantar la mano y después bajar la mano en caso de que pasemos a otra actividad para que así le demos la oportunidad a la gran mayoría de poder ir participando. Cuando el profesor termine la clase podemos encender las cámaras, podemos despedirnos y podemos conversar al final de la clase. Y esta parte ya no va a estar siendo grabada. Así que, y recuerda que cada una de las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube. Si ves a alguien extraño, alguien que no corresponde a la clase, recuerda escribir al profesor o profesora que esté a cargo, que puedo ser yo o puede ser mi Francesca, para avisarnos de que hay alguien que no corresponde a la clase. La clase del día de hoy se la vamos a dedicar al señor Agustín Soto, del cuarto año B, que el día de hoy está de cumpleaños. Happy birthday, Agustín. I am very happy with your birthday. Estoy muy contento que estés de cumpleaños. Ojalá que comas bastante tortita, que comas cositas ricas hoy día de 11. Y te mando un abrazo. Yo creo que todos tus compañeros también te mandan un abrazo en representación de todos por tu cumpleaños. Espero que la pases excelente. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. We are going to start with this lesson, reading the objective. Vamos a leer el objetivo del día de hoy for 4th grade, 8th and B, using the book The Big Surprise number 4. The objective says to read, listen, and recognize days of the week in combination with the school subjects. El día de hoy, como las semanas pasadas hemos estado practicando los medios de transporte, el día de hoy vamos a practicar los días de la semana, pero en combinación con las asignaturas de la escuela. Así que, today you have to pay attention because this content will be evaluated in the next evaluation. Este contenido del día de hoy va a ser evaluado en la próxima evaluación formativa que se va a cargar durante esta semana. Así que tenemos que poner bastante atención y bastante participación a las distintas actividades que vamos a ir mostrando el día de hoy. Y como ustedes saben, el día de hoy no estoy solo, también me va a acompañar Mr. Juan. ¿Estará por ahí, Mr. Juan? ¿Puede activar su audio, Mr. Juan, en caso de que esté por ahí? Hello, Mr. How are you, Mr. Juan? I'm very well, thanks. And you? I'm fine, thank you. Mr. Juan, comencé a seguir a Mr. Prince. ¿Comenzó a seguirlo? Sí. Ah,
Qué genial, porque pronto vamos a tener ahí esas fotos que dijimos el otro día donde él estaba allá de vacaciones, creo que ya fue por allá y creo que ha andado bien. Creo que ha ¿Sí? andado bien, sí, la ha Qué pasado bien. súper bien, así que para, él quiere compartir ahí también un poquitito de su cultura y de lo que él hace allá en estos momentos. En la isla de Pascua, en En Easter la isla de Island. Pascua. Exacto. Ojalá algún día podamos viajar también hacia allá. Excelente, así ojalá pudiera ser. Mr. Juan, en algunos minutos vamos a activar su computador y también su audio para que podamos visualizar la actividad que nos trajo el día de hoy, ¿ya? Ya. Muchas gracias, mister. Un saludo a todos los niños también. Today we are going to start with a listening skill activity. Vamos a comenzar con una actividad el día de hoy, based on the unit number 5 of the school, continuando con la unidad número 5 of the school. Today you have to use the worksheet that belongs to the week number 26 from October 26 to October the 30. Vamos a utilizar la guía de trabajo de la semana número 26 el día de hoy en combinación con el libro de trabajo. La guía número 20 de la semana número 26 que corresponde al 26 de octubre al 30 de octubre. But first, we are going to do a short review of the different means of transport. Vamos a hacer un pequeño repaso de los medios de transporte. The number one is a van. The number two, in the picture you can see a bus, a very common means of transport in the school. In the number three, a helicopter, un helicóptero tenemos en el number three, a motorbike in the number four. A beautiful and a fast motorbike, una rápida motocicleta en la número 4. A taxi en el número 5. A train in the number 6. A big train. Tenemos un gran tren ahí en la imagen número 6. Also in the number 7, we can see a boat. Podemos ver un bote también en el número 7. A lorry, we can see in the number 8. An orange and green lorry. Also, in the number 9, we can see a big plane on the sky. Podemos ver un avión, a plane. And in the number 10, we can see an underground. In Talca, there is not underground in Talca. We can see an underground in Santiago. En Santiago tenemos la presencia de los underground, que son los trenes subterráneos, como el metro de Santiago, ¿ya? And remember, a scooter, a car, and a bike, que son palabras que conocimos años anteriores. But first, we are going to start this lesson doing a listening skill activity. We are going to listen to a song. Vamos a escuchar una canción el día de hoy. You are going to find the missing words. Ustedes me van a ir ayudando a encontrar las palabras faltantes de esta canción. We have six missing words in this lyric. Tenemos seis palabras faltantes. The first one is bike, que las tenemos en la columna al lado derecho, en un recuadro verde. Tenemos la palabra faltante by, car, Wednesday, que es un día de la semana, es el día miércoles, Monday, que también es un día de la semana, es el día lunes, history, la palabra history, que significa a la asignatura de historia, English, que corresponde a la asignatura de inglés, la asignatura que estamos practicando en este momento, y tenemos esas seis palabras faltantes. I am going to repeat the words. The first word is by, car, Wednesday, Monday, history, and English. You are going to listen to the song and you are going to tell me the correct position of the different words. Ustedes me van a ir diciendo la posición correcta de cada una de las palabras faltantes, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar en 3, 2, 1, let's go. Vamos a escuchar en 3, 2, 1 y escuchamos desde ahora. Ya. 32. Listen and sing. How do you go to school? School. I go to school by bus. History is on Monday. I don't like that much. How do you go to school? I go to school by bike. Music is on Wednesday. That I really like. How do you go to school? I go to school by car.
best by far. How many words did you find in this song? ¿Cuántas palabras pudieron encontrar en la posición correcta en esta canción? Vamos a escuchar nuevamente. We are going to listen the recording again, and then we are going to check your answer. Vamos a chequear las respuestas después de eso. Escuchamos nuevamente en 3, 2, 1, let's go. Listening 32. Listen and sing. How do you go to school? To school. I go to school by bus. History is on Monday. I don't like that much. How do you go to school? I go to school by bike. Music is on Wednesday. That I really like. How do you go to school? I go to school by car. Is on Friday. That's the best by far. And now we are going to check your answer. We are going to look for the different words. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And now the first one, the first participant that is going to tell me the number one, me va a decir la número uno, el señor Joaquín Ávila. Joaquín Ávila, ¿estás por ahí? Hello, Joaquín. Hello. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien. Qué bueno. Joaquín, did you find the word number one? ¿Encontraste la palabra número uno? Sí, y la cinco y la seis. Ya, dame la número uno. Solamente la número uno. Ya, Bike. Bike, la número uno. No, es la palabra bike. ¿Es una asignatura la que va en el espacio número uno? ¿Cuál podrá ser? Era... Es una que empieza con H. History. History, that's correct. That is the word number one. Congratulations, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por participar. Excellent, thank you. Muchas gracias por participar, Joaquín. Excelente respuesta. Olvidé decirles que ya podían apagar las cámaras los que tienen las cámaras encendidas. Ya pueden ir apagando las cámaras. Now the second participant will be Mia Rojas. Mia Rojas. Hello, Mia. Hello. Hello, Mr. How are you? ¿Cómo estás? Fine, thank you. I'm fine, thank you. Mia, tell me, did you find the word number two? ¿Encontraste la palabra número dos? In English. Yes. La número dos, ¿cuál podrá ser? English. English. No, no corresponde la palabra English en la number two. Es un día de la semana. ¿Cuál día de la semana será? Monday. Monday, that's correct. Monday is the word number two. Excellent. Congratulations and thank you for your help, Mia. Muchas gracias por tu ayuda y participación. Thank you. Now the next participant will be Camila Castillo. Camila Castillo, are you there? Hello, Camila. Hola, mister. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? I'm fine, thank you. Camila, tell me, what is the word number three, la número tres? El tres es bike. Bike, that's correct. Excellent. Bike is the word number three. Ahí la estoy anotando ahí junto a la palabra. Muchas gracias, Camila. Thank you. Gracias, Camila, por participar. And now the next participant will be Christopher Sepúlveda. Christopher Sepúlveda. Hello, Christopher. Are you there? Christopher. Christopher Sepúlveda. Estoy tratando de activar tu audio, pero no lo puedo activar. No, no logro la activación de tu audio, Christopher. Ahora sí.
Hola, Christopher, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? I'm fine, thank you. Excellent. Christopher, tell me, what is the word number four? ¿Cuál sería la palabra número cuatro? Wednesday. Wednesday, that's correct. Music is on Wednesday. Dice que música es el día miércoles. Muy bien, Christopher. Felicitaciones. Thank you. Thank you for your help. And now the next participant will be Emir Pacheco. Emir Pacheco, are you there? Estoy tratando de activar tu audio, Emir. No, no logro activar tu audio, Emir. Estoy tratando de activar tu audio, pero no lo logro activar. No, vamos a probar a ver con otro compañero o otra compañera, a ver, el señor Matías Ursúa. Matías Ursúa, are you there? Hello, Matías. Hola. Hello, how are you? Fine, hi, excellent. I'm fine, thank you. Thank you for asking me. Matías, tell me, what is the word number five? ¿Cuál sería la palabra número cinco? Car. Car. I go to school by car. That's correct. And please tell me the number six. También dime la número seis, que es la última que me está, que está quedando. ¿Cuál sería la number six, la número seis? English. English. That's correct. Excellent. Number six is English. Thank you, Matías. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Y aquí tenemos ya, I go to school by car, the number five. And English is on Friday. Dice que inglés es el día viernes. The number three decía, I go to school by bike. Me voy a la escuela en bicicleta. Music is on Wednesday. Música lo tengo los días miércoles. Y el number one dice, number one, history is on Monday. Dice que historia es el día lunes. Y eso es lo que vamos a ir practicando y conociendo el día de hoy. The days of the week in combination with the school subjects. En combinación con los, las asignaturas de la escuela, vamos a ir aprendiendo también los días de la semana. Tal cual como vimos la semana pasada. Here we have a picture of the different days of the weeks. There are five weeks days. Cinco días de la semana. Cinco días hábiles en la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, que corresponden de los días del lunes hasta el día viernes. Así que para que siempre los vayan repasando, hay dos palabras que son bastante similares, que es la palabra Tuesday, que corresponde a martes, y la palabra Thursday, que corresponde a jueves, pero tienen una distinta pronunciación. Martes se dice Tuesday y jueves se dice Thursday. Also, we have two days of the weekend. Tenemos dos días del fin de semana. And those words or those days are Saturday and Sunday. Tenemos la palabra Saturday, que significa sábado, and Sunday, que significa domingo. Also, we are going to check when we are going to look at the school subjects, algunas asignaturas de la escuela. Here we have the word maths, que significa matemáticas. Maths es la abreviación de la palabra mathematics, pero the correct pronunciation of this word is maths. Music. La asignatura de música, music, art, tenemos la palabra art, que corresponde a la asignatura de artes. English, la asignatura favorita de ustedes, English, that belongs to English language, corresponde al lenguaje, al aprendizaje de la lengua inglesa. Also, we have the opposite of English is Spanish here in Chile. Spanish corresponde a lenguaje o lengua castellana, Spanish. Geography, geography corresponde a el estudio de los mapas y de las ubicaciones geográficas, significa geografía. And next to geography, we have the word history, que significa historia. Historia, y por eso aparece un rey con un castillo ahí. And now the next word, science. La palabra science corresponde a ciencia. IT es la abreviación de la palabra information technology, que corresponde a tecnología, information technology. Y también PE, PE, la P con la E, that is the abbreviation of the word physical education. Es la abreviación de la palabra educación física, physical education that we have there. Esas son algunas de las asignaturas de la escuela. Pero en el libro, según el libro, nos vamos a basar en esta simbología. Miren, en esta simbología aparecen las asignaturas en el libro. The first one here, PE, physical education, we have in the first picture. Next to the physical education, we have a book. Tenemos un libro que está al lado. Ese libro corresponde al libro de inglés. And that subject is English, or English language.
English language, lengua inglesa, o también lo podemos pronunciar como simplemente English. The next word, and here we have a globe, an earth globe, and the correct word in that case is geography. La asignatura de geografía, geography. And here we have a calculator there, and the calculator is very useful for the subject of mathematics or maths. Tenemos la palabra maths que corresponde a matemáticas. History, que corresponde a historia, and science, que corresponde a la asignatura de ciencia. En base a esto, ustedes me van a ayudar en el siguiente ejercicio. Este ejercicio aparece en la guía de la semana número 26. Dice, read and tick or cross. Write the correct sentences. Tenemos que marcar un tick si la oración que estamos leyendo está verdadera, o marcar una X si la oración que estamos leyendo es falsa. For example, in the sentence number one says, English is on Monday at 9:15. Dice que inglés es el día lunes, 15 minutos pasada las 9, o las 9:15. Y tiene puesta una X, porque English está el día lunes, pero el correcto horario en este caso tendría que ser 9:15, 9:15. Pero está en el día lunes, por eso está puesto con una X. The number two says, geography is on Monday at 10:30. Dice que geografía está el día martes at 10:30, a las 10:30. Y a ver, vamos a verificar. Geography is on Monday at 10:30. Y aquí vemos el símbolo de geography que está aquí. Y está a las 10:30 el día lunes. For that reason, the correct alternative in this case is a tick. Corresponde un tick en esa oración. Ahora yo quiero que alguien me ayude with the next one. The PE is on Monday at 9:45. Dice que physical education is on Monday at 9:45. A ver quién me va a ayudar en esta oportunidad. ¿Estará correcta o incorrecta? Le vamos a preguntar a Amanda Badilla, que está levantando la mano. A ver. Amanda, ¿estarás por ahí, Amanda? Hello, Amanda. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, Mister? Bien también, Amanda. Qué bueno. Amanda, please, could you help me with the number 3? ¿Me ayudarías con la número 3? Dice, physical education is on Monday at 9:45. That is correct or incorrect? ¿Será correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrect. A ver, vamos a verificar. Physical education is on Monday. Physical education. ¿Estás segura que es incorrecto? Amanda, ¿estás ahí? Parece que perdimos la comunicación con Amanda, pero tal cual como dijo Amanda, es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí dice 9:45. Dice que es 1:15. Pero aquí tenemos que el horario es 1:15. Por lo tanto, es incorrecto por el horario. El horario es el que no corresponde. Dice aquí 9:45, 1:15, pero el horario que corresponde es 1:15. Entonces, para que también vayan verificando ustedes en su guía de trabajo. And now I will need help with the number 4. Voy a necesitar ahora ayuda con la número 4. A ver, voy a pedirle a Felipe Núñez. Felipe Núñez, ¿estás por ahí, Felipe? No logro activar el audio de Felipe Núñez. A ver. Vamos a probar a ver con algún otro o alguna otra compañera. Con Sebastián Vergara. ¿Estarás por ahí, Sebastián? Hola, Mister. Hola, Sebastián. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Sebastián, ¿me ayudas con la número 4? Ya. Ya, mira, la number 4 says, science is on Tuesday at 9:15. ¿Será correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Tú dices que es incorrecta. Are you sure? ¿Estás seguro? Sí. Mira, science está aquí. Mira, la voy a cerrar. Science está aquí. Corresponde al día Tuesday y corresponde en ese horario que está aquí. ¿Será correcta o incorrecta, Sebastián? Correcta. That is correct. Excellent. The sentence is correct in this case. Muy bien, Sebastián. ¿Por qué está correcta? Porque dice 9:15, que es 4:15.
y corresponde a las 8:45 de la mañana. Justo son un cuarto para las 9. Quarter to 9. Thank you, Sebastián. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Thank you. And now the next participant will be Maximiliano Rojas. ¿Estarás por ahí, Maximiliano? Maximiliano Rojas. Estoy tratando de activar tu audio. No, no logro activar el audio de Maximiliano Rojas. Ahora sí, Maximiliano, are you there? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Mira, yo voy a leer la oración número 5 y tú me vas a decir si es correct or incorrect. The number 5 says, Maths is on Monday at 10:30. Maths is on Monday at 10:30. ¿Correct or incorrect? ¿Correcta o incorrecta? Es que, mister, a mí se me quedó la mano levantada de la otra actividad. Mira, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, mira. Maths está aquí. Maths está aquí, la estoy encerrando en este momento, que corresponde a esa calculadora. Dice, Maths is on Monday. Monday está acá. La estoy encerrando en este momento. Y dice, at 10:30. 10:30 está aquí. ¿Corresponde Maths en ese horario? ¿Será correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Excellent. That is the correct answer. Is incorrect. ¿Por qué estará incorrecta? ¿Corresponde el día que está mencionando la oración o no? Porque matemáticas, ¿sí?, debería estar en Monday. Claro, aquí dice Monday, pero está en Tuesday. Está justo también en el día martes. ¿Cierto? Sí. Así es. Muchas gracias, Maximiliano. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Thank you. Thank you, Maximiliano. And now the next participant will be Nicolás Bernal. ¿Estarás por ahí, Nicolás? ¿Aló? Hola, Nicolás. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Nicolás, please, could you help me with the number 6? La número 6 dice, History is on Tuesday at 1:15. Dice que History is on Tuesday at 1:15. ¿Estará correcta esa o incorrecta? Correcta. That's correct. Excellent. History is here. 1:15 is here on Tuesday. Muy bien, Nicolás. Excellent. That is correct. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Agradezco a cada uno de ustedes por la participación. Siempre los cuarto años básicos muy motivados, levantando la mano para responder y para participar. Y eso es algo que a ustedes los hace muy, muy inteligentes y obviamente muy participativos, con mucha energía. Así que ya tenemos ahora ya las respuestas listas. Si ustedes las pueden ir corrigiendo, you can check your answer in your worksheet. Ustedes pueden ir revisando estas respuestas en su guía de trabajo. And now we are going to continue with the next part, the next exercise. Look at this, everybody. Veamos el siguiente ejercicio. Oh, aquí tenemos un timetable. Una timetable corresponde a un horario. Tenemos Monday and Tuesday, muy similar a lo que también estábamos viendo anteriormente. Tenemos que horarios de las 9 o'clock, 10:45, and 12 o'clock. Tenemos horario de las 9, 11:15, y a las 12 del día. The first sentence is ready here. La primera oración está lista. Primero tenemos que empezar con la asignatura. Después corresponde escribir el día de la semana y después al final se coloca a qué hora corresponde la clase. For example, in the number 1, we can see a helmet. Podemos ver un casco. Y corresponde la oración, diría, History is on Monday at 10:45. History is on Monday at 10:45. Dice que historia es el día lunes, 11:15. Por eso está escrita esa oración. We are going to look at the picture number 2. Vamos a ver la imagen número 2 que corresponde a un libro de English, the English book. For that reason, the correct answer in this case is English is on, vamos a buscar qué día corresponde, is on Tuesday, es el día martes. English is on Tuesday at 10:45. 11:15 también corresponde la asignatura de inglés. The number 3. A ver, quiero a alguien
I will need someone to tell me the answer of the number 3. Alguien que tenga lista la respuesta de la número 3, que la pueda leer, por favor. A ver, tengo niños levantando la mano. Algunos niños parece que se quedaron levantando la mano de la actividad anterior. Pero le voy a preguntar en esta oportunidad al señor Gaspar Sepúlveda. ¿Estarás por ahí, Gaspar? Hola, mister. Hello, Gaspar. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Feliz de escucharte, Gaspar. Gaspar, ¿sabes cómo tendría que quedar la oración número 3? Sí. Por favor, te escuchamos. Primero, matemática, maths. Maths, bien. Día de la semana, Monday. Maths is on Monday, bien. Día de la semana. Y finalizamos con el horario. ¿A qué hora sería? A las 9. It's at 9 o'clock. Excellent. That is the correct answer. Maths is on Monday at 9 o'clock. Dice que matemáticas el día lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Gaspar. Excellent. Thank you for your help and your participation. Muchas gracias por participar. Thank you. Excellent job, Gaspar. Excelente trabajo. And now the next one will be Andrea González. Andrea González, ¿estarás por ahí? Hello, Andrea. Hola. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Andrea, could you help me with the sentence number 4? ¿Me podrás ayudar con la oración número 4? ¿Cómo quedaría? Geography is on Tuesday at 12 o'clock. Excellent, that's correct. Look at this, look at the answer here. Geography is on Tuesday at 12 o'clock. Muy bien, Andrea, excelente. Esa es la respuesta correcta. Muchas gracias por participar. Thank you. De nada. Muy bien, Andrea. Eres brillante in English. Excelente trabajo, Andrea. Now the next one. Tenemos la siguiente, la number 5. Le vamos a dar la palabra en esta oportunidad a Victoria Angulo. Victoria Angulo, ¿estarás por ahí? Hello, Victoria. Hello. No estoy. ¿Me escuchas, Victoria, o no? No, parece que no logramos activar el audio de Victoria Angulo. Vamos a probar entonces con Tomás Anderson. Tomás Anderson, are you there? ¿Estás por ahí, Tomás? Hello, Tomás. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Tomás, ¿tienes la respuesta de la número 5? Sí. ¿Sí? Ya, a ver. Trata de leerla para que aquí la verifiquemos después en pantalla, ¿ya? Es physical is Tuesday 9 o'clock. Physical education is on Tuesday at 9 o'clock. Esa es la número 6. Vamos a verificar entonces la número 6 en esta oportunidad. Excellent. Physical education is on Tuesday at 9 o'clock. Excelente trabajo, Tomás. Excelente. Thank you for your help and your participation. Muchas gracias por participar el día de hoy. Excelente. Thank you. Nada. Thank you, Tomás Anderson. And now we are going to look at the number 5. Vamos a ver también la número 5, que nos saltamos la número 5, que correspondía a la asignatura de Science. Science, que está aquí, miren, Science, está ahí, la estoy encerrando, dice Science, is on Monday at 9 o'clock, at 12 o'clock, a las 12 en punto. Science is on Monday at 12 o'clock. Physical education is on Tuesday at 9 o'clock. Y así nosotros podemos escribir oraciones en donde describimos las asignaturas combinado con los días de la semana y también describimos el horario según un horario, según los timetables, según el horario de clase. English is on Tuesday at 10:45, Maths is on Monday at 9 o'clock, and Geography is on Tuesday at 12 o'clock. Ya, niños, para que en base a esto vayamos practicando y también ustedes vayan chequeando en la guía de trabajo de la semana número 26. La vayan chequeando también en su casa y si no la habían realizado, la podemos ir realizando al mismo tiempo ahora observando en pantalla. ¿Ya?
And now we have to continue with the next exercise. Pay attention, everybody, to the next exercise. Look at this. Voy a borrar las imágenes de pantalla. Y ahora nos vamos a introducir at the page number 24. Nos vamos a introducir en la página número 44 de nuestro libro. Page number 44. En la página número 44 podemos encontrar el siguiente exercise. We are going to look at the next exercise. Dice, look and complete. English, physical education, history, maths, science, geography and geography. Lo primero que me van a ayudar ustedes, solamente identificar la asignatura. Solamente vamos a ir identificando la asignatura. Ustedes me van a ayudar diciendo la asignatura que corresponde a cada número, pero solamente la asignatura. Tenemos la number one, is ready, that belongs to maths. Ahora quiero que alguien me diga cuál es la asignatura number two. ¿Quién me podrá decir la asignatura number two, la número dos? A ver, Elizabeth Rojas, ¿estarás por ahí? Recuerden, solamente la asignatura. Hello, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, yo también. Bien, también. Elizabeth, ¿me podrás ayudar con la asignatura number two? ¿A qué asignatura corresponderá ese libro número dos? ¿Qué asignatura será? Corresponde a la asignatura que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Cómo se llama esta asignatura? English. English, that's correct. We are going to check. We are going to check the answer together, and that's it. English. Excellent. Excellent job, Elizabeth. Muchas gracias. Excelente. Thank you. Gracias, Elizabeth, por participar. And now the next one will be Matías Ursúa. Me va a decir la número 3. Number 3, Matías Ursúa. Matías, tell me, what is the correct answer in the space number 3? Número 3. ¿Aló, Matías, me escuchas? Yes, Mr. Geography. Geography, let me check your answer, and that's correct. Geography is the number 3. Muchas gracias, Matías. Excellent. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Agradecemos a Matías. And now the next one will be Sebastián Vergara. ¿Estás por ahí, Sebastián? Sebastián Vergara, ¿estás por ahí? No logro activar el audio de Sebastián. Hola, mister. Ahora sí. Sebastián, ¿me escuchas? Yes. Yes. Sebastián, please, could you tell me the subject number 4? ¿Cuál sería la asignatura número 4? Ciencias. Science. That is the correct answer. Science. Thank you, Sebastián. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Agradecemos a Sebastián. Y a Gaspar le vamos a preguntar la number 5, la número 5. Gaspar, are you there? ¿Me escuchas? Sí, mister. Gaspar, tell me, what is the subject number 5? ¿Cuál sería la número 5? Physical. Physical education. Physical education, let me check. PE, the abbreviation of the word physical education. That's correct. Muy bien, Gaspar. Excelente. Y ahora tengo pocos niños para que me ayuden con la número 6. Pocos niños. Tengo los mismos niños levantando la mano que ya participaron, pero me faltan hartos niños que no han participado que me podrían decir the answer of the number 6. Le vamos a preguntar a Moisés Olivares. Moisés Olivares. ¿Se me escucha? Se escucha perfectamente, Moisés. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Moisés, in the number 6, en la número 6, what is the correct subject? ¿Cuál sería la asignatura que corresponde a la number 6? History, that's correct. Excellent. Muchas gracias, Moisés. Moisés, respuesta correcta. Thank you. And now here we have the different subjects of the different subjects of the school, the school subjects. Aquí tenemos las asignaturas de la escuela. But now we are going to write together the different time, the hours, to complete the correct sentences, para completar la respuesta, las oraciones correctas. Ahora vamos a completar con los horarios. Dice English is at, vamos a verificar, is at 9:30. Eso es a las 9:30. Geography, it's at 10:30. Dice que geografía es a las 10:30.
Science, the next word, the number 4 says science is a quarter past 11. Dicen que es 15 minutos pasada las 11. Is at quarter past 11. And now the number 5, physical education is at 1 o'clock. Es a la una en punto. It's at 1 o'clock. And the number 6, history is at quarter to 2. It's a quarter to 2. Dice que es un cuarto para las dos. I am going to read the sentences again to check your answer in your book para que vayan ustedes también respondiendo en su libro de clases. Las voy a ir leyendo para que ustedes también vayan completando en su libro de clases. Math is a quarter to 9. English is a half past 9. Geography is at half past 10. Science is at quarter past 11. Physical education, or PE, is at 1 o'clock. And the number 6, history, is at quarter to 2. Es un cuarto para las dos. Ya, para que ustedes vayan completando también en su libro de clase. Al mismo tiempo, en su libro de clase. También le pueden tomar una fotito para que ustedes también vayan completando. And now we are going to continue with the same page. Vamos a continuar con la misma página. Vamos a continuar con la misma página y tenemos read and write. Aquí tenemos toda una tabla donde aparecen los horarios de clase. Voy a colocar la imagen en pantalla que corresponde al libro de clase. Esperan un segundito para poder buscar la página correcta. Ya, ahora estoy en la página correcta y tenemos este ejercicio que está aquí. Dice read and write. Tenemos que ir completando los espacios en blanco con la asignatura o con el horario que corresponde. The number one says science. Dice ciencia la número uno. Science. Y dice it's on a quarter to 11. Nos falta en esta oportunidad, nos falta solamente en qué día de la semana estaría science. A ver, ¿quién me podrá ayudar con el día de la semana que corresponde a science? ¿Qué día tenemos la asignatura de science? ¿Serán Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday o Friday? A ver, Juan Esteban Rifo, ¿estarás por ahí? Juan Esteban Rifo. Juan Esteban, estoy tratando de activar tu audio. Hello, Juan. No logro activar el audio de Juan Esteban. Vamos a probar a ver con Felipe Núñez. Felipe Núñez, ¿estarás por ahí? Hola, mister. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Felipe, could you help me with the number one? Nos falta solamente escribir el día de la semana en la number one. ¿Será en Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday o Friday? ¿Cuál día de la semana será la asignatura de science? Monday. En Monday. Vamos a verificar. Quarter to 11. Excellent. That is the correct answer. Muy bien, Felipe. Felicitaciones. En ese horario correspondía a science el día lunes, en Monday. Muchas gracias, Felipe. Thank you. Thank you, Felipe, for your participation. And now the number 2. This is geography. Geography is on Wednesday. Dice que está el día martes, pero ¿en qué horario? Aquí la estoy apuntando en este momento con mi mouse. El horario que corresponde para the number 2 is on Wednesday at quarter to 11. A quarter to 11, que es un cuarto para las 11 el día miércoles. La number 3 dice PE, physical education. ¿Qué día estará physical education at half past 1? A las 1 y media. Dice que es a las 1:30, pero ¿qué día de la semana? Le vamos a preguntar a Tabata. Tabata, ¿estarás por ahí, Tabata? Tabata, ¿estarás por ahí? ¿Aló? No logramos comunicarnos con Tabata. Vamos a probar nuevamente con Mía Rojas. Hola, mister. Hola, Mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Mía, dice que Physical Education dice que es half past one, es a la 1:30. ¿Qué día de la semana será? Monday. ¿En qué día de la semana estará a las 1:30? A las 1:30.
Tiene que estar en esta columna, mira. En esta columna de las 1:30. What is the correct day? ¿En qué día de la semana será, Mía? Friday. Friday, that's correct. Vamos a verificar tu respuesta y correcta. It's on Friday. Muy bien, Mía. Excelente. Thank you. Muchas gracias por participar. Gracias. Thank you. Luego dice music. ¿Qué día tenemos? Dice que es on Friday. También es el día viernes. ¿Pero en qué horario será? Vamos a verificar la respuesta. Y el horario es 3:15. Es 15 minutos pasada las 3 de la tarde. It's at 3:15. Y ahora nos vamos con la número 5 que dice history. History, que corresponde a historia. Y dice it's at 9:00. Dice que es a las 9 en punto. ¿Qué día de la semana será a las 9 en punto la asignatura de historia? ¿En qué día de la semana será a las 9 en punto la asignatura de historia? Vamos a marcar 9:00, las 9 en punto. ¿Y en qué día corresponderá historia? A ver, le vamos a preguntar a... Nuevamente le vamos a preguntar a Andrea. Andrea González. ¿Estarás por ahí, Andrea? No, no logro activar el audio de Andrea. Vamos a probar con Camila Castillo. Camila, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. Camila, could you help me with the number 5 that says history, dice historia. History at 9:00, a las 9 en punto. What is the correct date of the week? ¿Qué día de la semana será? It's on the Tuesday. Tuesday. It's on Thursday. Vamos a verificar tu respuesta. And that's correct. Excellent. Muchas gracias, Camila. Felicitaciones. Respuesta correcta. Thank you. Thank you for your help and your participation. And now we have to continue with the number 6 that says English. English is on Friday. Dice que está el día viernes. El día viernes is on Friday at, y vamos a ver en qué horario corresponde. At 10:45. At 10:45. Es a las 11:15 de la mañana. It's on Friday at 10:45. Thank you, boys. Thank you, girls, for your participation in this part. Muchas gracias por participar en esta parte de la clase. And now we are going to continue with Mr. Juan. Vamos a continuar con Mr. Juan. ¿Estará por ahí, Mr. Juan? Hello, aquí estoy, Mr. Juan. Mr. Hello, Juan. Hello. Estamos ya expectantes. Puede entonces compartir la pantalla de su computador para la siguiente actividad. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Mister, ahora voy a compartirla ahora mismo. Estamos observando su computador, Mister Juan. Okay. Then we are going to start. Thank you, Mister. The objective of this short activity is identify school subjects and their meaning by answering questions of alternative. El objetivo es identificar la materia del colegio y su significado a través de preguntas de alternativas. Entonces, vamos a pasar a un corto video para que todos queden atentos y podamos ir analizando el vocabulario que ya hemos estado trabajando para poder resolver algunas preguntas de alternativa para que estén ahí los chicos expectantes para que podamos ir trabajando y puedan participar. Así es, Mr. Juan. Estamos ya expectantes. Veo cómo si se me reproduce bien a mí o lo coloca usted, Mr. ¿Se está viendo bien en este momento, Mr.? Ya, entonces vamos a reproducirlo. English Sing Sing. School Subjects. What subject are you studying in the school? What is your favorite subject? English. English. My favorite subject is English. Math. Math. I like math. Science. Science.
love science. Geography. Geography. My favorite subject is geography. History. History. I like history. Art. Art. I love art. Music. 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 We love music. Computer. Computer. My favorite subject is computer. P.E. P.E. We love P.E. Review. Art. Computer. English. Geography. History. Math. Music. P.E. Science. Okay, guys, now we are going to answer some questions. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Y, Mister, si usted también me puede ayudar con los estudiantes que van Mister, a ser voluntarios para poder participar, ¿sí? Mister, I have a question for you. What is your favorite subject? My favorite subject, of course, is English. English. Porque es inglés. My favorite yes. subjects are English and physical education. Physical education? Oh, yeah, that's great, English. Mister. That's great. I love physical education. Well, teacher, if you can help me, now we are going to do some questions to the students. Ya, vamos a hacer preguntas a los niños entonces. Sí. Entonces, aquí tenemos, como podemos ver en el audio, o sea, en la imagen tenemos un letrero en el cual aparece el nombre. O sea, la definición de las siguientes materias. Entonces, la primera dice: We learned about things that happened in the past. Nosotros aprendemos cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, tenemos tres alternativas: PE, History, and Music. Entonces, teacher, ¿se podría ayudarme un poquito? Mister, le vamos a preguntar a Juan Esteban Rifo. Vamos a probar si es que se solucionó el audio de Juan Esteban. Ya, yeah, perfecto, mister. ¿Se escucha? Ahora sí, se escucha perfectamente tu audio, Juan Esteban. Es que se me le fue el internet de la otra vez. Ah, por eso. Ah, por eso. Ya, Juan, te va a hacer una pregunta, mister. Mister Juan te va a hacer una pregunta. Ya, yeah, ok. La pregunta es, aquí tenemos un significado que dice que en este ramo, we learn about things that happened in the past. Entonces, en este ramo, nosotros aprendemos cosas que sucedieron en el pasado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? PE. History. History. Vamos a ver. Perfect. That's Era correct. History. Felicitaciones. Lo hiciste muy bien. Vamos con el siguiente, profesor, mister. Gracias, Juan Esteban. Y vamos con el siguiente, que va a ser Guillermo Aravena. Guillermo Aravena. Bueno, ¿está por ahí Guillermo? ¿Aló? ¿Se me escucha? Se escucha perfectamente, Guillermo. Perfecto. Yeah. Guillermo, tenemos una pregunta para ti. En este ramo nosotros dice we learn how to play instruments. Ya sabes. Con lo de instrument. Instruments. A ver, acá la única palabra que sabía era play, pero cuando leí instrument, ahora yo creo que es music. Music, perfect. Con este ramo nosotros aprendemos a tocar instrumentos, a cantar música, perfecto. Music. Mister, muchas gracias por la participación, Guillermo. Lo hiciste Excelente, muy bien. Guillermo.
Vamos a ver el siguiente participante. Vamos con el siguiente participante. Le vamos a preguntar a Tamara y Martina Mestre. Tamara y Martina, perfecto. Tamara y Martina, ¿cómo están? ¿Están por ahí? Bien, ¿y usted? Bien, también. Tamara y Martina, Mr. Juan is going to ask you some questions. Le va a hacer algunas preguntas a Mr. Juan. Ya. Ya, les tenemos aquí una pregunta. Entonces, in this subject, we learn how to solve problems with numbers. En este ramo nosotros aprendemos cómo resolver problemas con números. Entonces tenemos tres opciones y dice la número uno, computer, la segunda, math y la tercera, history. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la correcta aquí? Nosotros matemáticas. Con números. Matemáticas sería entonces math. Vamos a ver. Well done, perfect. Lo hicieron muy bien. Les damos Excelente. Otra oportunidad, Mister, ya que son dos. Ya, para que ahora resuelva una también Martina o Tamara, la que falta. Ya, vamos con la siguiente, que dice: In this subject, we learn a foreign language. En este ramo nosotros aprendemos un idioma extranjero. Tenemos la primera opción, English, la segunda, PE, y la tercera, computer. ¿Cuál sería la respuesta correcta? English. English, vamos Excellent. A ver. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Felicitaciones! ¡Lo hicieron muy bien las dos! Vamos a ir con la siguiente, Mister. Vamos a ver el siguiente participante o la siguiente participante. Le vamos a preguntar a Amaral Contreras. Amaral Contreras, ¿estará por ahí? Hola, Amaral. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Amaral, Mr. Juan is going to ask you a question. Te va a hacer una pregunta, Mr. Juan. Ya. Yeah. Yeah. Amaral, justo salió beneficiada con la última pregunta que dice así, in this subject we learn how to be healthy through sports. En este ramo nosotros aprendemos cómo estar saludables a través del deporte. La opción número uno es history, la opción número dos es maths, y la opción número tres es PE. PE. PE, vamos a ver. ¡Y excelente! That's bien correct. Hecho, PE, Physical Education. Lo hiciste muy bien y cada uno lo hizo muy bien. Entonces, ese sería el último ejercicio. Lo hicieron muy bien los chicos, Mister. Me sorprende cómo aprenden de rápido todos estos niños. Sí, ya saben más o menos cuáles son las cosas que uno va aprendiendo en estos distintos ramos, estas distintas materias que nosotros vamos viendo día a día. Así es. No, son muy rápidos, aprenden de manera muy rápida, así que estoy muy contento con la clase que tuvimos el día de hoy, Mister. Sí, yo también. Así que felicitaciones a todos los que participaron y a los que no pudieron ya estarán participando en las siguientes clases y esperamos que estemos reunidos pronto nuevamente. Así es, esperemos que pronto, el próximo martes, next Tuesday we are going to meet each other again. Nos vamos a reunir nuevamente el próximo martes. Niños, y para ya ir finalizando, now we are finishing this lesson or today's lesson. Today we practice some words related to the school subjects, for example, PE, physical education, English language, geography, maths, history, and science. Also, today we practice some days of the weeks: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Continue practicing your house. Continuar practicando siempre en su casa. Ya, niños, estoy muy contento con el resultado que tuvimos el día de hoy. Nos vemos, nos vamos a ver la próxima semana. And now I am going to stop the recording. Voy a